Muy buenas tardes a todos y todas. La Sociedad de Alumnos en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM les da la bienvenida a nuestra última ponencia del día de hoy, la última ponencia del evento. El evento Cuida tu salud, cuida lo que te cuida a tu salud. A lo largo de este evento se tocaron varios temas para ampliar nuestro conocimiento acerca del concepto de salud. El día de hoy y en esta conferencia, en esta ponencia, nos vamos a enfocar un poco más en cuanto a la salud sexual, que también es un aspecto fundamental del concepto de salud. Para el día de hoy contamos con la participación de Luisa Fernanda Guzmán González. Si me permiten hablar un poco de ella, es una estudiante de sexto semestre de la Facultad de Medicina, de la carrera de médico cirujano. Es vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, MEXFAM, miembro del Comité Juvenil de MEXFAM y también actualmente es miembro de la Red de Jóvenes de la Federación Internacional para la Planificación Familiar. El día de hoy nos va a hablar un poco acerca del uso de la pastilla anticonceptiva en una ponencia nombrada, que no te sorprendan, aprende o el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Muchísimas gracias, Diego. Para mí, pues, es un honor, pues, estar otra vez aquí con ustedes y, pues, igual compartirles otra vez un poquito del conocimiento que, pues, he adquirido ya con la experiencia que he tenido en MEXFAM. Igual, esta ponencia ya es un poquito más larga que la anterior, pero igual ya saben que, pues, la sesión de preguntas, es al final. Entonces, pues iniciamos, ¿ok? Pues justamente, pues el nombre de la ponencia es el uso adecuado de la pastilla anticonceptiva de emergencia. La verdad es que vamos a ver, vamos a hablar un poco más, pues de los métodos anticonceptivos en general de emergencia. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿no? O sea, algo que igual les puse en el nombre de la ponencia es que no te sorprendan, o sea, que no te digan que ya no puedes hacer nada, que no tienes opciones, tienes muchas opciones y solo tú eres la que decides. Entonces, a mí me gustaría pues también platicarles un poquito sobre esta definición de emergencia, o sea, son métodos anticonceptivos de emergencia o son métodos anticonceptivos de urgencia, ¿no? Entonces, pues según pues el IMSS los menciona como de emergencia, según la Organización Mundial de la Salud como de urgencia. La emergencia es como aquella situación de amenaza inmediata que pues justamente se quiere evitar para tener un daño hacia la salud. Y pues la urgencia es aquella amenaza que si bien compromete la salud, puede esperar un poco. Entonces, pues yo diría que es más una urgencia que una emergencia, porque todavía pues tenemos una ventana de tiempo donde podemos pensar y hacer algo. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a iniciar con una pregunta pues muy relevante, ¿no? Que es básicamente todo lo de la ponencia, ¿qué es un anticonceptivo de emergencia? Pues yo lo definiría como una oportunidad. También, pues, es un método anticonceptivo que se puede utilizar para prevenir un embarazo después de diferentes causales, que las vamos a ver, pues, más adelante. Y la más importante, que es de uso ocasional. No se debe utilizar de forma regular o de forma habitual. La que sigue, por favor. Y, pues, ¿estos cuáles son? ¿No? O sea, no hay que confundir con los métodos anticonceptivos regulares, como les decía, estos solo son ocasionales y estos pueden ser el dispositivo intrauterino de cobre y la pastilla anticonceptiva, lo que les mencionaba aquí, de urgencia o la pastilla anticonceptiva de emergencia, como lo menciona el IMSS. Y pues estas son el acetato de uliprístal, levonorgestrel o los anticonceptivos orales combinados, AOC, que contienen etinil, ay, espérenme, se cerró la página, ya, que contienen etinil estradiol y levonorgestrel, que pues son hormonas, ¿no? Entonces básicamente sería el método de barrera y el método hormonal, como se le llama. La que sigue, por favor. Y algo súper, súper, súper importante,
es que pues estos métodos nos van a ayudar a bajar pues drásticamente las posibilidades de un embarazo. Lo que es muy, muy importante otra vez es que no van a protegernos de una infección de transmisión sexual. Hay que recordar que solo los métodos de barrera como el condón externo, el condón interno, también llamados condón femenino y condón masculino, al igual que las laminillas de látex, son las que nos van a defender de las infecciones de transmisión sexual, para que lo tengamos muy en cuenta. También algo muy importante es que pues muchas veces dicen que estas pastillas anticonceptivas de emergencia o estos métodos van a provocar un aborto. Eso es mentira. No van a provocar aborto porque no pueden interrumpir un embarazo establecido ya. No van a dañar el producto en desarrollo. Entonces esto es muy importante para pues justamente quitar este estigma sobre los métodos. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿quién los puede utilizar? Pues, según la Organización Mundial de la Salud, los puede utilizar toda mujer o niña en edad de procrear que pueda necesitar anticoncepción de urgencia en algún momento para evitar un embarazo no deseado. También, pues, el uso de la anticoncepción de urgencia no tiene ninguna contraindicación médica ni tampoco ningún límite de edad. Los criterios de elegibilidad para el uso general del dispositivo intrauterino de cobre también se aplican a los dispositivos intrauterinos de cobre utilizados en caso de urgencia, ¿no? Entonces, justamente, cualquier pastilla o cualquier dispositivo intrauterino no tiene limitaciones y lo puede pues utilizar cualquier mujer o niña que ya pues tenga sus periodos fértiles o menstruación. Y que sepa que pues, puede tener un riesgo. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿en qué situaciones puedo usarla? Pues básicamente son muchísimas, muchísimas, muchísimas las opciones. Solamente que, pues en primera, que no se haya utilizado ningún método anticonceptivo. En segunda es en agresión sexual, pero esto es muy importante, por eso les puse los asteriscos, porque justamente después de tener como esta agresión sexual con penetración y que haya habido como contacto con fluidos, pues no solamente se coloca o se toma el método anticonceptivo de urgencia, ¿no? También pues se dan algunos antivirales para que justamente pues se reduzca el riesgo incluso también pues a tener una infección de transmisión sexual. También pues cuando el método anticonceptivo falló por un uso incorrecto o un uso inadecuado, ¿no? Entonces pues aquí pues podemos tener como varios casos. El primero es olvidar el anticonceptivo oral por más de 3 días seguidos. Hay que acordarnos que cuando se olvidan 2 días las pastillas anticonceptivas, se puede hacer una toma seguida, o sea, 2 pastillas, pero pues ya cuando tenemos más de 3 días seguidos, pues sí hay un riesgo alto de embarazo, entonces lo que se recomienda es, ok, tuve relaciones sexuales sin protección o pues a protección a medias, por decir así, porque pues no me he tomado la pastilla, entonces pues mejor utilizo condón o pues utilizo la pastilla anticonceptiva de emergencia o algún método de emergencia o urgencia. También, pues la segunda sería retrasar la aplicación de la inyección, esa también es otra, acuérdense que también la inyección tiene un intervalo, puede ser al mes o a los 3 meses que se coloque, y si no se coloca como en la ventana terapéutica que se le llama, entonces pues también es un riesgo. También por la rotura del condón durante el coito, esto es muy común cuando no checamos igual como la fecha de caducidad de nuestro condón y el lubricante ya está pues sí, como pachichi, como feo, entonces siempre hay que checar muy bien que la fecha de caducidad pues sea adecuada, también que no venga perforado, porque pues luego vienen perforados, por eso hay que checar que tenga la burbujita, o incluso también si no la colocamos correctamente y queda aire dentro del condón, en el caso del condón externo, pues también a la hora de la fricción puede hacer que se rompa.
Y también jamás, jamás utilizar, por ejemplo, el condón externo con el condón interno, ¿no? También eso genera fricción y puede generar que se rompa. No es para mayor protección ni doble condón externo. También por expulsión del DIU y del SIU, el dispositivo intrauterino y el sistema intrauterino. En el caso del dispositivo intrauterino, es aquel el que tiene cobre, y el sistema intrauterino es aquel que tiene hormonas. Y pues básicamente, pues ya saben que del DIU hay muchos, hay muchos tamaños. Bueno, no muchos, solo hay dos, que es para nulíparas y para multíparas, así se les llama, que justamente el de nulíparas es para aquellas que no han tenido hijos y son un poquito más pequeños. Pero de igual forma, si hay expulsión, se puede utilizar, y también incluso en métodos naturales, ¿no? Que yo la verdad no recomiendo estos métodos naturales, porque pues justamente las mujeres llegamos a ser un poquito irregulares por nervios, por presiones. Entonces, pues no se recomienda tener el método del ritmo o del retiro, también llamado coito interrumpido. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuándo las puedo utilizar? Pues justamente se recomienda su uso hasta dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual. Pero se recomienda que sea inmediatamente, o sea, después de la relación sexual. Si puedes tomar alguna pastilla anticonceptiva de urgencia, sería mucho mejor, porque pues es mayor su eficacia. Que justamente ahorita les voy a presentar las pastillas, y pues ahí se ve reflejado cuál es la eficacia dependiendo del tiempo en el que se tome. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a empezar con los métodos anticonceptivos de urgencia hormonales. Entonces, primero vamos a tener el acetato de ulipristal, así, AU, y pues básicamente es una pastilla, es una dosis única de 30 miligramos, y pues es una pastilla muy nueva, ¿no? Apenas en México pues empezó pues a comercializarse desde mayo de 2014, porque justamente se aprobó por la COFEPRIS, y pues está disponible en 67 países. Su costo es... pues es moderado. La verdad es que me puse a investigar y básicamente está como en 167 pesos. Lo que yo sé es que no la tienen disponible en las clínicas de medicina familiar o en las unidades de medicina familiar. Solamente las podemos conseguir como por parte particular en las farmacias. Y que son más eficaces que otras pastillas anticonceptivas de emergencia, entre las 72 y 120 horas posteriores a la relación de riesgo. Entonces, lo que les comentaba, esta pastilla sí se puede utilizar hasta el día 5 posterior a la relación de riesgo. Tiene una eficacia del 99.1%, la verdad es que tiene una eficacia muy, muy buena. Y pues el mecanismo de acción es que va a retrasar o va a evitar la ovulación, incluso cuando está por presentarse, ¿no? Entonces, es importante es que... todas estas pastillas lo que van a hacer es que justamente si se toman antes de la ovulación, pues nos van a retrasar el desarrollo del óvulo o lo van a inhibir por completo. También van a actuar sobre moco cervical. Lo que va a querer decir es que todas las células que tenemos dentro de nuestro cérvix van a producir moco cervical más espeso para retener los espermatozoides ahí y pues no capacitarlos para que justamente viajen. Creo que eso es como todo del acetato de ulipristal, y pues les digo, es como hay que recordar que es muy importante que es en una sola dosis. La que sigue, por favor. Y bueno, ya seguimos con las otras, que es la levonorgestrel, que esta es como la más comercial. Esta sí se encuentra disponible en nuestras clínicas de medicina familiar, en nuestras unidades de medicina familiar. Esta se puede como
se comercializa como una dosis única de 1.5 miligramos o dos dosis de 0.75 miligramos. Les puse ahí cada 12 horas, pero, por ejemplo, si nos tomamos una a las 6 de la mañana, la próxima tiene que ser a las 6 de la tarde. Entonces sí tiene que ser como forzosamente esas 12 horas que deben de pasar para la siguiente toma y no pasarse, o sea, no decir, ah, pues ahora entonces ya no me la tomo a las 6, me la tomo a las 8. Sí tenemos que recordar mucho que sea ese intervalo de 12 horas. Entonces, esta pues se recomienda tomar antes de las 72 horas posteriores a la relación de riesgo. Va a tener una eficacia del 90%, justamente lo que les mencionaba aquí, ¿no? O sea, si te la tomas antes de las 24 horas que se cumplan de tu relación de riesgo, tienes una eficacia del 90%. Si tienes si pasan más de 72 horas, pues tiene una eficacia del 75%. Y pues igual, el mecanismo de acción va a hacer que va a retrasar o va a evitar la ovulación, que pues afecta el moco cervical y pues esto va a afectar la motilidad de los espermatozoides. Y como les decía, este es de muy pues bajo costo, incluso en algunas fundaciones, en asociaciones, la pueden encontrar de manera gratuita como insumos o con un precio muy bajo que no pasa los 40 pesos. En el caso de levonorgestrel más etinil estradiol, a mí yo no tenía como tanto conocimiento de esto, pero me puse a investigar muchísimo y hay algo que se llama que es el método Yuspe, que justamente pues es tener como dos tomas de, a ver, se las voy a poner como más fácil, ¿no? O sea, aquí dice que son dos tomas, una toma de 100 microgramos de etinil estradiol más 0.5 miligramos de levonorgestrel, y pues seguida de una segunda toma de 100 microgramos de etinil estradiol más 0.5 miligramos de levonorgestrel 12 horas después. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es que con las pastillas anticonceptivas normales, tenemos que tomarnos 4 pastillas juntas y 12 horas después otras 4 pastillas juntas. Pueden ser de 4 a 5 pastillas, dependiendo de la dosis que tengan nuestras pastillas anticonceptivas. Y pues tiene un efecto muy similar a lo que sería la pastilla de emergencia de una única dosis. Y esta pues se recomienda tomar antes de las 72 horas y pues va a tener una eficacia del 75 al 89%. Y pues lo que les comentaba, ¿no? Pues el mecanismo de acción es igual, va a retrasar o evitar la ovulación, va a afectar el moco cervical y va a afectar la motilidad de los espermatozoides. Aquí les puse que es como un poquito más cara, pero básicamente igual sí. Pues estas pastillas están disponibles en su unidad de medicina familiar o en su clínica de medicina familiar. Entonces, pues pueden ir por ellas. Y otra cosa que quería mencionarles, ay, se me fue, pero, sí, justamente, igual muchas veces en nuestras clínicas de medicina familiar, pues justamente no quieren como brindarnos esta información, es nuestro derecho que nos brinden esta información, nuestro derecho que nos brinden un método anticonceptivo, igual si no nos quieren dar pues una pastilla de emergencia como es de una dosis o de dos dosis como levonorgestrel, pues justamente pues podemos acudir a esto de las pastillas anticonceptivas. La que sigue, por favor. Y bueno, pues entrando como un poco más en las cosas médicas, me gustó mucho esta tablita. Esta tablita se encuentra en una pequeña como guía de práctica clínica que tiene el IMSS, acerca de los mitos que tienen estas pastillas, ¿no? Entonces, el primero es que pues esta pastilla es teratogénica, esta quiere decir que puede dañar al producto pues en caso de que ya esté formado. Y pues la realidad es que no existe evidencia científica que lo demuestre. Los estudios pues nos dicen que pues los defectos al nacimiento en los recién nacidos que ingirieron las pastillas anticonceptivas, pues no tiene como gran relevancia, ¿no?
no tiene mayor relevancia a las mujeres que no lo tomaron. También, pues, que se incrementa el riesgo tromboembólico, esto quiere decir a personas que tienen deficiencia en la circulación, que sí existe como mayor riesgo en formar trombos. Este también no existe, pues, evidencia de que las pastillas, pues, aumenten el riesgo para presentar este evento. También que si no se debe prescribir con enfermedades metabólicas concomitantes. Ok, pues aquí la realidad es que, pues, sí está como un poco desaconsejado, pero las ventajas de prevenir un embarazo no planeado o no deseado superan los riesgos de usar la anticoncepción de emergencia. Pues esto quiere decir, sí puede llegar a tener como un riesgo, pero pues las ventajas son mayores a lo que podría causar. Que si incrementa el riesgo de cáncer de mama, pues no se ha demostrado este efecto, ni siquiera con la exposición a hormonales orales en mayor dosis y de uso prolongado. Que si causa desmineralización ósea, pues igual no existe una evidencia que lo compruebe. Y que si predispone al embarazo ectópico. Esta también, pues no se ha encontrado como algún estudio que nos dé evidencia de que pues, hay mayor incidencia de embarazo ectópico en mujeres que han utilizado el anticonceptivo de emergencia, mujeres que no lo usan. ¿Ok? Eso es como más entrar en el ámbito médico, pero pues de igual forma para que no nos dejemos llevar por los mitos, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues bueno, otro pues, método anticonceptivo de emergencia, de urgencia, es el DIU de cobre, ¿no? El DIU de cobre, pues, es el dispositivo intrauterino, así como lo dice, este va dentro del útero. Pues se puede colocar hasta dentro de las 120 horas posteriores a la relación de riesgo, igual se puede colocar 5 días posteriores. Su eficacia va a ser superior al 99%. Es el método anticonceptivo de urgencia, de emergencia, pues más eficaz que existe. Es un método regular de larga duración. Puede durar de 3 años, 5 años, 10 años. Debe de tener como una revisión periódica. Y pues el mecanismo de acción básicamente es que va a provocar un cambio químico en el espermatozoide. ¿Esto por qué? Porque justamente el cobre, sí, al estar dentro de nuestro útero va a cambiar un poco pues el pH de nuestro muco cervical, el pH del ambiente, y pues no va a permitir que el espermatozoide pueda ir más allá, ¿no? No lo va a... se me fue la palabra. No lo va a capacitar para que viaje. Y también pues que el DIU va a crear una reacción inflamatoria en el útero para que justamente pues no pueda viajar nada. Y pues aquí les puse que tiene como 3 moneditas porque este sí es más caro que los otros métodos hormonales. Y pues justamente este también lo podemos encontrar en nuestra clínica de medicina familiar, unidad de medicina familiar. Pero ahorita pues hay como muchos tabúes dentro de los médicos de no estoy como a favor de esto, estoy a favor o no. Entonces pues sí puede ser como un poco difícil o más bien no se encuentra disponible como un método de emergencia dentro del IMSS. Entonces pues aquí sería como más recomendable ir igual a una clínica particular donde lo puedan como colocar. La colocación es relativamente rápida, es dolorosa, pero pues la verdad es que ya con este te colocas ya un método pues de larga duración. Entonces, pues a mi parecer es como el mejor. La que sigue, por favor. Pues entonces, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer, no? Entonces, pues, ¿tomo pastillas o no tomo pastillas? ¿Qué hago, no? Entonces, lo que yo les recomiendo es, o sea, si tienen la oportunidad de colocarse un DIU de cobre o si tienen la oportunidad de tener como un método anticonceptivo regular, pues, háganlo, ¿no? Si no, pues, justamente, pues, tenemos muchísimas opciones todavía si justamente no queremos, pues, tener ahorita un embarazo, ¿no? Un embarazo no deseado. Entonces, pues el más eficaz es el DIU de cobre. Después seguiría el acetato de ulipristal. Después el levonorgestrel.
y pues al final el método Yuspe. Y pues algo como que no les mencioné ahorita con relación a lo de las pastillas, es que pues las pastillas nos pueden generar dolor de cabeza, vómito. Es muy importante que si hay vómito después del consumo de la pastilla, justamente 2 horas después del consumo, se vuelva a tomar otra vez nuevamente la pastilla. También que lo que les estaba mencionando, que cuando justamente tomamos nuestra pastilla antes de la ovulación, si nosotros tenemos 28 días, ¿no? Que por ejemplo puede durar un ciclo menstrual 28 días, el día 14 es la ovulación. Si lo tomamos antes del día 14, lo que va a hacer es justamente retrasar el desarrollo del óvulo o inhibir la ovulación. Y después de eso puede haber un pequeño sangrado 3 a 5 días después, un pequeño sangradito. Y si nosotros lo tomamos después de la ovulación, no va a haber sangrado, pero sí va a retrasar mucho pues nuestra menstruación, ¿no? O sea, y puede ser un poco más abundante. También es importante que si nosotros vemos que pasa una semana y media posterior al consumo de la pastilla y ya pues tiene que venir las semanas de menstruación, pues si pasa más de una semana y media, pues ir a hacerse una prueba de embarazo y pues con el médico. O también si el sangrado les dura más de 8 días, también deben de ir al médico a revisar que todo está bien y otra vez, ¿no? La prueba de embarazo. Y creo que la que sigue, creo que ya la que sigue es la de la, ajá. Pues sí, pues muchas gracias otra vez y pues podemos como pasar a la sección de preguntas. Igual ahí están como las fuentes, están las guías de práctica clínica, hay que conocer justamente cuáles son nuestros derechos sexuales, que tenemos derecho al uso de, que nos brinden anticonceptivos, que nos brinden estos anticonceptivos de emergencia. Y ahí les puse igual la tablita de donde la saqué del IMSS, por si la quieren descargar. Perfecto, muchas gracias Fer, muchas gracias. Realmente todo este tema de los métodos anticonceptivos es un tema que debemos de conocer muy muy bien, difícilmente o se tienen muchos mitos acerca de todos estos métodos, principalmente con estos que son los métodos anticonceptivos de emergencia. Y sobre todo aquí lo que sucede o lo que es muy relevante destacar es todos estos datos que acerca de su uso, cuál es su uso correcto, ya que muchas veces por pena o por desinformación únicamente, pues no nos animamos a preguntar. Entonces, con esto pasaríamos a la ronda de preguntas, en donde tenemos algunas preguntas que nos hacen llegar. Entre ellas nos dice, ¿cuál es la fecha de caducidad de un DIU de cobre? La fecha de caducidad de un DIU de cobre, esto depende de la marca que estés ocupando, pero, o sea, como les digo, puede ser de 3, de 5, incluso hasta de 10 años. Pero esto sí ya depende mucho, pues, del médico, y que el médico te diga, pues, cuál es como, pues sí, su funcionalidad o su ventana terapéutica. Perfecto, muy, muy bien. Y también retomando un poco esta parte del DIU de cobre, nos preguntan que si es cierto o es un mito que se puede llegar a encarnar por una mala aplicación de parte del ginecólogo. Ok, esto es cierto, pero no por una mala colocación. Cuando a ti te colocan mal un dispositivo intrauterino, lo que vas a hacer es expulsarlo. Es importante que acudas a tus chequeos rutinarios, porque justamente en cada chequeo rutinario, si te pueden hacer un ultrasonido endovaginal, pues nos menciona a qué altura del fondo del útero está, y justamente para evitar como encarnaciones, pero sí, sí puede llegar a pasar. Por eso les menciono que es muy importante que vayan a su chequeo. O sea, no le tengan miedo a eso. Realmente, si van a un chequeo, pues, rutinario, como los marcan, creo que es, te colocan el DIU al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, y así cada año, pues estaría perfecto. Perfecto, muy, muy bien. También nos hacen llegar otra pregunta acerca de las pastillas de emergencia y nos dicen que si tiene o causa algún daño consumirlas de manera frecuente. Ok, las pastillas anticonceptivas de emergencia, tomándolas
Pues sí, como regularmente hace cuenta, me la tomo hoy y me la vuelvo a tomar dentro de una semana, lo que causa es un desbalance hormonal, pues muy cañón, porque pues como estábamos viendo, pues equivale a casi 10 pastillas anticonceptivas regulares. Entonces, sí, hay como un, no de que te vaya a causar daño, de que te vayas a pues al médico directamente, pero sí, pues causa el desbalance hormonal y sí, pues incluso puede llegar a bajar la efectividad de las pastillas. O sea, la primera vez sí te puede funcionar el 90%, pero la segunda vez en un intervalo menor a 6 meses sí puede reducir justamente la eficacia. Ok, perfecto. También otra pregunta que nos hacen es que si sabes si el implante subdérmico tiene... Es importante mencionar que cada método anticonceptivo va a actuar de manera distinta en cada mujer. Muchas mujeres sí son como tolerantes a las hormonas, muchas mujeres no. Sí puede llegar a tener como varios efectos secundarios. Uno de ellos es justamente que ya no llega una menstruación a veces cada mes, que justamente igual hay como un poquito de desbalance hormonal. Pero igual puede haber un aumento de peso, igual hay mujeres que bajan de peso, o sea, realmente los efectos secundarios son muy distintos en las mujeres. Igual dolor de cabeza, lo que les mencionaba, ¿no? En la mayoría de los hormonales va a haber dolor de cabeza, vómito, incluso diarrea. Pero esto ya tiene que ver mucho, pues, con cada mujer o con cada persona que utilice el método anticonceptivo. Ok, perfecto. Sí, es muy importante recordar que cada cuerpo es diferente. También respecto a este método anticonceptivo, nos preguntan que por qué en los centros de salud los ponen como pan caliente y por qué, bueno, se ha escuchado a muchos conocidos, a muchas amigas, quejarse de de los efectos secundarios. Sí, es como ahorita pues les mencionaba, ¿no? O sea, tu amiga te puede decir que subió mucho de peso con ese método que no le funcionó. Ok, hay que tomar en cuenta que todos los métodos anticonceptivos tienen una ventana de eficacia, ¿no? Se recomienda que todos los hormonales, la primera y segunda semana, se utilice condón externo, condón interno, justamente para que el cuerpo pues se vaya como regulando a las hormonas. Pero pues es lo que les menciono, ¿no? O sea, yo no les puedo decir como, no utilices el implante, pues en cada servicio de salud se hace como el esfuerzo necesario para que se coloquen los métodos anticonceptivos para evitar como los embarazos no deseados a toda costa, porque pues como ya sabemos, el embarazo no deseado pues es un problema de salud pública. Pero pues, o sea, no se dejen llevar porque a la amiga le dijeron que no le funcionó, que engordó muchísimo, que ya no tenía deseo sexual, o sea, no se dejen llevar por eso, o sea, sí pueden como investigar de las fuentes confiables, acercarse con la clínica de medicina familiar a que les brinde como mayor información, y si no les quieren dar información dentro de los servicios amigables, pues justamente, pues hay asociaciones que se dedican a hablar sobre los métodos anticonceptivos. Les digo, cada mujer pues, es un cuerpo distinto, cada mujer pues, puede reaccionar de manera distinta. Perfecto, y justo hablando de esta parte de que cada cuerpo es diferente, nos hacen llegar otra pregunta diciéndonos que si hay algún estudio o alguna prueba que le permita conocer cuál es el mejor método anticonceptivo para esa persona. Ok. Pues miren, lo primero es, pues, al acudir con el médico general, que se haga, pues, un tamizaje clínico. Siempre es como, a ver, ¿qué es lo que tú quieres, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú tienes planeado a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Para ver qué método es el que más te puede funcionar. Ok, si has probado ya con pastillas anticonceptivas, si has probado ya con inyecciones, entonces, pues, de acuerdo ya a lo que tú quieras y de acuerdo con lo que, pues, te sientas más cómoda, es justamente el mejor método para ti. Pero siempre va a haber como una orientación, consejería en la que te pueden brindar también
pues información, ¿no? Si no te sientes segura, pues ahí te dicen cómo, cómo es, cómo funciona, igual lo de la ventana terapéutica, cada cuánto, por ejemplo, pues en el caso de las pastillas anticonceptivas, pues es de manera diaria. Si eres una persona, pues que se le olvida mucho tomarse las pastillas, pues a lo mejor te funciona más, pues el implante, ¿no? Si quieres, si tienes como planes a largo plazo o una inyección que sea cada mes o cada 3 meses, pero que sí sea constante. Perfecto, muy, muy bien. También otra pregunta que nos hacen es, ¿cuánto tiempo debe dejarse entre el uso de un implante y el cambio hacia otro implante? Ok, ese cambio puede ser inmediato. O sea, si tú vas al IMSS, te van a decir que puede ser inmediato. Si tú ves que no estás teniendo como los efectos deseados, pues entonces lo que yo te recomendaría es descansa un poco, utiliza condón, no sé, un mes, 2 meses, ves cómo te sientes. O sea, pero si tú crees que no vas a poder como seguir como utilizando el condón constantemente, que el cambio sea directo. Igual lo que se hace mucho es cambiar de implante a dispositivo intrauterino de cobre para igual dejar descansar como las hormonas. Porque justamente pues el cuerpo necesita como un tiempo libre de hormonas para regresar a la normalidad, lo que sería menstruación en el caso del implante. Ok, y relacionado igual con esta pregunta, nos hacen llegar otra, nos dicen que, o nos preguntan, ¿qué puede suceder si sigues teniendo el implante aún después de su tiempo de efectividad? Pues de pasar, pues no pasa nada, ¿no? No es como que te haga como una reacción, pues ya no tiene el efecto, ¿no? Te tienes que cuidar con un método como el condón, porque pues no vas a tener como la misma efectividad. Porque pues justamente lo que hace el implante es estar liberando como las hormonas. Entonces, pues mi recomendación sería que pues acuda como lo más pronto posible a que pues se lo quiten y pues utilizar mientras el condón. Y pues recordar que los métodos anticonceptivos hormonales o como el dispositivo intrauterino pues no nos protegen de una infección de transmisión sexual. Perfecto. Muy, muy bien. Retomando un poco la parte de las pastillas, el uso de pastillas, nos hacen llegar una pregunta acerca de qué tan cierto es que estas pastillas anticonceptivas están contraindicadas en personas con diabetes o hipertensión. Ok, como les comentaba en la tablita que les mostré, sí se ha llegado como a ver que tiene pues algunas como contraindicaciones. Esto igual depende de la enfermedad, depende de cómo pues cómo se tolere en cada pues metabolismo, pero sí se dice que es mayor la ventaja de no tener como justamente el embarazo a los riesgos que tiene pues metabólicos. Pero igual en casos específicos sí se tienen que ver como directamente con el médico de cabecera, con el médico general. Perfecto, excelente. También nos hacen llegar otra pregunta acerca de si recomienda algún lugar o alguna asociación para colocar estos métodos anticonceptivos. Pues yo les voy a decir, si tienen como la oportunidad de ir a su clínica de medicina familiar o su unidad de medicina familiar, pues vayan ahí, pues los van a encontrar como de manera gratuita. Y si no, pues ya saben, ¿no? Que yo, pues, soy de MexFam, pues igual les recomiendo como MexFam. O sea, MexFam es como un lugar muy padre, tiene como las distintos programas sociales, te pueden dar una plática consejería y pues ahí te brindan como el asesoramiento de qué método anticonceptivo pues puede ser como mejor para ti. Y pues igual tiene como varias clínicas aquí en Ciudad de México. Y pues las médicas y los médicos que trabajan ahí, la verdad es que son muy buenos. Entonces, pues yo les recomendaría MexFam si pues no tienen la oportunidad de ir al IMSS o al ISSSTE.
Excelente. Entonces, Y también, Diego, es para mencionar que también los métodos anticonceptivos que brindan pues son más baratos o incluso pues algunos los tienen de manera gratuita y pues pueden preguntar por medio de redes sociales. La verdad es que el costo a una clínica pues particular, en un hospital particular, sí son muy distintos, sí baja mucho el costo. perfecto, muy muy bien. Es muy importante también hacer énfasis en los costos, ya que muchas veces es otro de los factores que intervienen en el uso o el desuso de estos métodos anticonceptivos. También nos hacen llegar otra pregunta en donde nos dicen que ¿cómo se puede quitar este tabú ante el uso de estas pastillas, de estas pastillas de emergencia en adultos, ya que se toma como un error y no como un método de planificación? Y también cómo quitar este miedo en niñas. Ok, como, no sé, yo siempre digo que pues la información es poder, ¿no? O sea, justamente yo creo que es muy distinto pues llegar y pues hablar sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia, o sea, de una, ¿no? O sea, igual a uno le da pues a veces mucho miedo pues llegar con los adultos, con los padres, no sé, de hablar sobre estos temas, pero pues uno pues sin miedo llegar, platicar las cosas. Igual uno quitarse como los tabúes de qué van a pensar de mí, qué va a pasar. Y pues siempre mostrar como la información, que la información pues es veraz, ¿no? Que no le estás sacando como de miangelito.com o cosas así. O sea, que siempre pues va a haber el IMSS o el ISSSTE o las guías de práctica clínica, siempre pues nos van a respaldar, que siempre va a haber como información oportuna. Igual en internet pues si sabemos buscar hay información muy buena y pues tratar de mostrar esta información a los padres, ¿no? Igual con niñas, con niños, pues empezar a hablar sobre estos temas, ¿no? O sea, uno espera, o sea, hablar de estos temas hasta que ya, pues ya hay un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, pues justamente, pues quitarnos de la cabeza que es algo malo, que es algo como lo que yo les mencionaba al principio, ¿no? Estas pastillas, pues no, lo que no son abortivas, ¿no? No son pastillas, y pues no tuviera nada de malo incluso, pues hablar de pastillas abortivas, ¿no? Porque justamente hay que normalizar esos temas. O sea, porque pues si no, luego los niños pues no son, se cree que no son responsabilidad de los padres y entonces esos niños llegan a ser responsabilidad de los abuelitos. Entonces pues justamente pues solo con hablar o solamente con ver una plática de estas y mostrar las dudas podemos hacer un cambio muy grande. Perfecto, y justo acerca de normalizar este tema de la planificación familiar, nos hacen una pregunta acerca de si basándote en sus creencias y conocimientos, la educación sexual debería ser un taller desde la secundaria o a qué edad sería importante hablarlo. Wow, sí, siempre he creído que esto tiene que, o sea, la educación sexual no te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que ir a por decir así, a cogerte a alguien, ¿no? O sea, la educación sexual te va a decir si incluso desde los niños, pues, cómo evitar abusos, ¿no? Entonces, sí, o sea, que sea un taller desde la primaria, o sea, con base en mis creencias, es que, o sea, ahí muchas cosas que pues se pueden evitar solamente hablando de estos temas, ¿no? Y esa es la única forma, hablando, hablando y hablando. Entonces sí, es un taller que se necesita ya en las escuelas, de todos los niveles incluso. Perfecto, sí, justamente es importante todo esto, es importante comenzar a darle difusión a toda esta parte y pues que poco a poco se vaya difundiendo todos los métodos anticonceptivos que hay, que con base al avance de la ciencia y de la medicina, pues han ido avanzando todos estos métodos, estas formas de planificación familiar. Y nos hacen otra pregunta acerca del aborto, hablando un poco del aborto. ¿A qué lugares se podría acudir para llevar a cabo estas intervenciones?
Ok, es importante mencionar en este tema del aborto que en la Ciudad de México pues está aprobada la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación y que pues en la Ciudad de México es libre, seguro y gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que pues hay clínicas en la Ciudad de México del sector salud donde se pueden llevar a cabo esta interrupción legal del embarazo. Entonces, justamente hay una página en internet donde tú te puedes meter, te menciona como cuáles son las especificaciones para realizar esta interrupción legal del embarazo y cuáles son las clínicas más cercanas a tu domicilio, vienen teléfonos. Entonces, igual nosotros pues tenemos como la oportunidad de que sea libre, seguro y gratuito otra vez. Y pues si tenemos estos recursos, pues podemos aprovecharlos al máximo. Perfecto, muy muy bien. Bueno, Luisa, con esto terminaremos la ronda. Parece que va a llegar alguna otra pregunta. Bueno, está llegando otra pregunta. Pero bueno, es momento de agradecer la ponencia. Realmente son temas muy muy importantes. Como ya lo mencioné, la salud es algo fundamental y pues muchas veces no le damos todo el amplio panorama de lo que es la salud. Entonces es muy importante enfocar todo esto también a la salud sexual y pues que se vaya difundiendo toda esta información. Entonces, pues ya no hay ninguna otra pregunta. Sería momento de agradecer tu ponencia. Realmente es muy, muy importante la difusión de toda esta información. Y bueno, pues con esto le recordamos que es la última ponencia, la última conferencia de la semana, del evento Cuida lo que te cuida, a tu salud. Los invitamos a participar en el rally. Vamos a estar llevando a cabo, bueno, son trivias que se realizan con base a la información dada en las conferencias, en las ponencias. Y pues al final se va a llevar una premiación en donde daremos a conocer el ganador de este rally. También los invitamos a inscribirse al último taller. Tenemos un último taller el día de hoy a las 6 de la tarde, titulado Juguetes y Sexualidad, en donde vamos a hablar un poco acerca del autoplacer en épocas de pandemia. Entonces, todavía hay lugares. En nuestra página pueden encontrar el link para el registro. Y sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, Diego. Y pues difundir toda esta información que es muy, muy importante. Y bueno, acaba de llegar una última pregunta en donde nos dicen que ¿desde qué momento se considera vida según la ciencia? Ok, pues vamos a empezar, es una pregunta como muy compleja, podemos como justamente, pues como tú ya sabes, creo que los dos hemos como visto las mismas cosas con base a eso, y pues justamente, pues al principio es como empezamos con la formación del cúmulo de células. Se dice que es como antes de las 12 semanas de gestación, nada más justamente para no tener como de mayor tamaño y mayor riesgo al hacer el procedimiento. Creo que es como muy variable esto de qué es vida y qué no es vida y hasta cuándo pues se considera como producto, bebé, muchos nombres. Entonces creo que eso ya va como más a criterio de cada persona. Hay que recordar que pues justamente como estos cúmulos de células pues se van diferenciando y pues ya va como en relación a lo que piense cada quien, desde cuándo pues se puede definir como vida. Hay que recordar pues que existe como toda una diferenciación de las células, que existe pues diferenciación del sistema nervioso, pero pues entonces es como, es lo que te digo, ¿no? O sea, depende de cada persona, ¿no? O sea, muchas personas pues piensan que la vida es a partir del nacimiento, entonces es como cada quien lo quiera considerar. Creo igual que pues tú pudiste ver como también en embriología justo eso, entonces pues podríamos tener como muchas definiciones de lo que la ciencia cataloga, lo que es vida.
Perfecto, muy, muy bien. Bueno, con esta última pregunta, ahora sí cerramos la ponencia. Muchas gracias por compartir todo este conocimiento, por compartir toda esta información. Y pues los invitamos a seguir nuestras redes sociales, SOSBIUNAM. Ahí vamos a estar subiendo más información acerca del rally, acerca del taller también. Todavía tenemos lugares. Y pues con esto vamos por concluida la ponencia, también el ciclo de conferencias de Cuida lo que te cuida a tu salud. Entonces, sigan al pendiente de las redes sociales, ahí estaremos subiendo más información.